Aprende a decorar una cama conmigo. En esta ocasión, elegiremos pocas almohadas para que sea fácil de extender cuando nos queramos dormir. Para esta cama estilo nórdico, elegí un duvet que tuviera relieve de plantas. Esta fue de la marca Westeo. Y extiéndela completamente hasta que quede totalmente lisa. Ya que la tenemos así, posteriormente la doblamos a 3 cuartos de la cama. Este doblez vamos a realizarlo nuevamente hacia adentro, justamente a la mitad, para que quede de la siguiente manera. Continuamos con las almohadas. Estas trata de que queden totalmente estiradas para que se vean bonitas en tu cama y recárgalas sobre tu cabecera. Mi cama es queen size y por lo tanto tienes que fijarte en los tamaños de almohadas y de tu bed para que vayan bien con las dimensiones. Vamos a colocar unas almohadas que tienen la misma textura que el duvet y las ponemos sobre estas almohadas lisas. Finalmente nos vamos con una frazada. Esta, como pueden ver, tiene algunas orillas en color beige igual que el duvet y le da un acento de color, el tono azul. Coloquémosla de manera cruzada y así es como queda nuestra cama. Espero les haya gustado. Nos vemos en un próximo video, solo aquí, en Homey Decor, tu hogar, tu espacio.